La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10 y media servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá, los viernes a las 19 horas. Y clase Bernabé, los sábados a las 20 horas. La SOCIE también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios. Miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club OANSA de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolivia. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Es un placer para nosotros poder encontrarnos con todos ustedes a través de este medio. Queríamos compartir una promesa del Señor que ha sido de mucha bendición para nosotros. Buenos días, queridos hermanos. Quisiera compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. La Biblia está llena de promesas maravillosas y cuando más aprendemos, recordamos y aplicamos la verdad de la Biblia, somos capaces de enfrentar esta situación de pandemia, porque Dios dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré, porque no estamos en esto solos, sino estamos bajo su voluntad y Él continúa estando en control. ¡Ánimo, queridos hermanos! Dios los bendiga. Hasta una próxima. ¡Bendiciones! ¡Adiós! En el sol de un nuevo amanecer respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada. Y aunque no merezca todo esto, me haces vivir completo.
el sol de un nuevo amanecer. Respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada. Y aunque no merezca todo esto, me haces vivir completo, me haces saber que puedo, me haces sentir que en tu perfecto voluntad me encuentro. No porque soy perfecto, sino por lo que has hecho, voy a vivir pegado a tu presencia, ese es mi anhelo. Me haces vivir completo, me haces saber que puedo, me haces sentir que en tu perfecta voluntad me encuentro. No porque soy perfecto, sino por lo que has hecho, voy a vivir pegado a tu presencia, ese es mi anhelo. Voy a vivir contigo. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es para mí un tremendo privilegio poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor ahí en sus hogares, allí donde usted se encuentra. El tema que estamos avanzando este mes está titulado La fe en medio de las crisis de la vida. Vivimos en un tiempo difícil donde las cosas a las que nos aferrábamos están tambaleando. Y muchas veces nosotros temblamos ante las circunstancias que tenemos que vivir, miramos las noticias y nos asustamos. Jesús una vez preguntó a sus discípulos esta pregunta y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y creo que esta es una pregunta tan importante para este tiempo. ¿Dónde está nuestra fe? Y hemos avanzado dos temas de esta serie. El primer tema se llamaba la fe fácil versus la fe difícil. Y es que el Señor no nos llama a una fe fácil, una fe cómoda, una fe que cree en el Señor porque realmente lo tiene todo, una religiosidad simplemente. Él nos llama a un compromiso con Él que implica seguirle obedeciendo su voluntad. Y esa es la fe verdadera que nos llama el Señor. El pasado domingo hemos hablado del tema mi fe versus mis dudas. Y es que muchas veces nuestro corazón tiembla, nuestra mente se llena de interrogantes y no sabemos qué creer, qué pensar. Y les he hablado de cuatro convicciones, cuatro verdades importantes respecto al carácter de Dios y a quién es Él. Hemos hablado de que Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios existe y Dios es sabio. Y sobre esa convicción es que podemos realmente poner nuestra confianza en el Señor, más allá de nuestras dudas, actuar más allá de lo que podemos creer o pensar. Bueno, ¿qué les parece si oramos antes de entrar a este tema número 3? Señor, yo te doy muchas gracias, porque una vez más, Padre, a pesar de todo, Señor, podemos escuchar tu palabra. Has provisto los medios, Señor, para que nos hables, Señor, porque tú nos quieres hablar. Quieres hacer algo nuevo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para tu gloria, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tu amor no nos deja y es algo fuerte y firme en nuestras vidas. A ti sea la gloria por siempre. Háblanos el día de hoy, te rogamos. En tu nombre te pedimos esto. Amén. Muy bien. El tercer tema le he titulado Mi fe
versus mis problemas. Y es que debemos desechar algunas ideas equivocadas respecto a la fe y nuestros problemas. Algunas ideas son las siguientes: quien cree en Dios nunca tendrá problemas, ¿no? Es decir, si usted cree en Dios, alguna persona tiene idea de que nunca jamás va a tener problemas en su vida. Y lo cierto es que Jesús dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nunca prometió que no habrían problemas, ¿ya? Otra idea equivocada: mis problemas muestran que Dios no me ama. Alguna persona puede pensar: los problemas que tengo muestran que Dios no me ama, por eso me está castigando. Yo estaba sirviéndole, pero miren lo que me está pasando. Pero tampoco es una manera correcta de acercarse a la verdad. La verdad es que Dios nos ama. Y vamos a mirar diferentes tipos de problemas y cómo en esos diferentes tipos de problemas el amor de Dios es una realidad a la cual nadie puede escaparse. Otra idea equivocada: mis problemas siempre debilitan mi fe. Yo sé que cuando llegan los problemas, la fe se tambalea. Muchas veces luchamos con nosotros mismos buscando explicaciones, buscando por qué es. Pero lo cierto es que muchos, la mayoría, en medio de los problemas, su fe puede afirmarse, puede hacerse más fuerte, puede crecer en medio de los problemas. Un viejo himno dice: si no habrían problemas, tampoco habrían victorias y no sabríamos lo que Dios puede hacer. No te olvides de eso. Y pensando en ese contexto, el tema y el día de hoy quiero hablarles de tormentas en la Biblia. Porque las tormentas hablan de problemas. Las tormentas hablan de caos. Las tormentas hablan de cambio. Las tormentas reflejan poder y fragilidad al mismo tiempo. Ambas cosas. Y hoy vamos a hablar de cuatro tormentas en la Biblia. Cuatro tormentas que nos hablan de nuestros problemas. El primer punto del mensaje, la primera tormenta de la cual quiero hablar, he titulado: cuando yo soy el causante de mis problemas. Repito, cuando yo soy el causante de mis problemas. O la historia de Jonás. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de este personaje bíblico llamado Jonás. A veces discutimos si fue un pez o una ballena o qué es lo que se tragó a Jonás. Pero el eje de la historia no va en ese sentido. Del capítulo 1 de Jonás he copiado algunos versículos claves y se los voy a leer para que entendamos un poquito el contexto de la historia. En Jonás 1:2 el Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Muy bien. Jonás era un profeta conocido, era alguien usado por Dios, alguien que había hecho muchas cosas, muchos mensajes había dado al pueblo. Y ahora Dios le está dando una nueva comisión. Le dice: ve a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, era el imperio más grande del mundo en ese tiempo. Eran terroríficos. Muchos dicen que donde pisaban los asirios ya no crecía más hierba. Realmente fueron los inventores de las armas de guerra de la antigüedad. Un pueblo bajito, robusto, despiadado. Y Jonás dice para el Señor que no quiso obedecer al Señor. El versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Nínive está hacia un lado, Tarsis está hacia el otro. Jonás se fue para Tarsis porque no quiere que Dios extienda su misericordia hacia los asirios. En realidad, Jonás quiere que Dios castigue a este pueblo por todo el dolor que ha causado a tanta gente. Entonces Jonás se compró el pasaje hacia Tarsis, se sube al barco y la Biblia dice que descendió dentro del barco y estaba durmiendo. El versículo 4 dice: y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, mientras Jonás está durmiendo, se desata una tempestad horrible. Y la Biblia dice que cada marinero, cada persona que estaba viajando en el barco, estaba temblando por su vida. Cada uno oraba y clamaba a su Dios diciendo: Señor, ayúdame, porque pensaban que iban a morir. Tal era la convicción de la gente en ese momento.
Entonces el capitán de la nave descendió donde estaba Jonás y dice: ¿qué haces ahí tú, dormilón? ¡Levántate! Y Jonás se levanta, sale afuera y se da cuenta de lo que está pasando. Y echaron suerte entre ellos y la suerte cayó sobre Jonás. Y el capitán dice a Jonás: ¿qué has hecho? Y Jonás dice: me estoy escapando de la presencia del Señor. ¡Wow! Y ahí está el culpable, ahí está el responsable de todo. Entonces Jonás dice en el versículo 12: tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará. Y Jonás también está seguro que él es el causante de lo que está pasando. La gente dice: no, no lo echaremos todavía. Intentan salvar el barco de otra manera, pero no había forma, ¿ya? Así que agarraron a Jonás, lo arrojaron al mar. Y no más Jonás cayó en el mar se aquietó completamente. Y la gente empezó a darse cuenta que ese Dios de Jonás es el Dios verdadero. Pero Dios no se había olvidado de Jonás. La Biblia dice que Dios preparó un gran pez y ese gran pez tragó a Jonás. Y 3 días estuvo Jonás dentro del vientre del pez. Y en el 2:7 de Jonás dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Voy a repetir este versículo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Jonás estaba allí, había llegado a lo más bajo. Descendió desde las montañas al mar. Llegando a la costa, descendió a la nave. En la nave descendió al fondo de la nave y ahora está en el fondo del mar. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Cada vez peor, porque nosotros nos hemos decidido alejar de Dios. Nosotros nos hemos metido en un problema porque hemos decidido vivir lejos de lo que Dios pide para nosotros. Hay muchas ocasiones en problemas por mis propios errores. Lo cierto es que Dios no dejó allí a Jonás. Cuando Jonás se arrepintió, manda al Señor al pez que vomite a Jonás y Jonás está listo para obedecer. Sabes, si tú eres el causante de tus problemas, Dios quiere que reconozcas tu pecado delante de Él. No te vayas escondiendo. Acuérdate del Señor. Vuélvete a Él. Pídele misericordia. Dios te puede dar otra oportunidad si así lo haces. El pasaje que quiero leer se encuentra en el Salmo 32, 5 al 3. Salmo 32, 3 al 5, perdón. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No te escondas del Señor. No sigas huyendo de Él. Si tú eres el causante de tus problemas y lo sabes, Él te quiere perdonar. Él te quiere dar otra oportunidad. Corre a los brazos del Señor. El segundo punto de este mensaje le he titulado: cuando las tempestades nos permiten conocer a Dios. Y la historia que vamos a tratar de estudiar, de tratar de entender mejor, es cuando Jesús calma la tempestad. Otra historia bien conocida de la Biblia. Otra historia que desde niños nos han contado. Pero qué profunda es. Qué significativa. Este milagro del Señor es ante todo una parábola que nos está enseñando el camino para conocer al Señor. Bueno, la historia se encuentra en varios evangelios, pero vamos a pasar en el evangelio de Marcos, capítulo 4, lo que dice este pasaje respecto a la historia. El versículo 35 dice de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Quiero que se fije usted que la invitación para pasar al otro lado del mar de Galilea fue de Jesús. No fue una idea loca de los discípulos que, a ver, queremos conocer al Señor, ¿qué habrá al otro lado del lago? Nada. Era Jesús que está diciendo: pasemos al otro lado.
Los discípulos, en obediencia al Señor, se subieron en la barca y empezaron a navegar. La palabra dice que el Señor se puso en el cabezal del barco y allí estaba durmiendo. Pero, la palabra dice en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Y de pronto estos hombres que eran experimentados marineros, que habían viajado y vivido toda su vida en ese lago, están temblando, porque se dan cuenta que las olas están entrando, el agua está mojándoles, se están por hundir en la barca y realmente están muy, muy asustados. El versículo 38, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, queridos hermanos, esos discípulos se acercaron al Señor Jesús, lo despertaron. Dice, no tienes cuidado que perecemos. En su angustia hicieron lo correcto. Clamaron a aquel que podía ayudarles. Y el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y de pronto el viento obedeció al Señor. El mar obedeció al Señor y todo estaba calmado otra vez. Entonces los discípulos se miraron a los otros y se decían, dice el versículo 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿por qué les decía que esta historia, que este milagro del Señor es una parábola? Porque nos enseña el camino para conocer al Señor. En el primer caso he mostrado que muchos a veces estamos en problemas porque uno mismo se ha metido en problemas por desobedecer al Señor. Pero en este caso los discípulos están en problemas por obedecer al Señor. Es que cuando tú obedeces a Dios porque has entendido algo de su palabra, porque quieres ser obediente al Señor, no te extrañes que haya tormentas en tu vida. Tomas una decisión de fe, no te extrañes que haya tormentas en tu vida. Porque tu fe será probada y podrás allí conocer que Dios es más real que cualquier otra cosa. Saben, a veces tú obedeces al Señor y vienen problemas por haber ido al seminario, por haber decidido dar tu ofrenda, por haber decidido hacer tu devocional cada día, leer tu Biblia cada día. Y cuando no haces nada de eso, no pasa nada. Pero cuando estás tratando de obedecer al Señor, hay problemas. Es entonces cuando clamas al Señor y el Señor se muestra y empiezas a conocer al Señor, ya no eres alguien que ha oído nomás cosas acerca de Dios, eres alguien que le estás conociendo. Oseas 6:6, miren lo que dice respecto a este tema. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El camino de conocer al Señor es el camino de obedecerle. No hay otra posibilidad para conocer al Señor aparte de la obediencia. No te olvides de eso. El tercer punto del mensaje lo he titulado, cuando en medio de la tempestad somos llamados a no temer. Y la historia que les voy a compartir es Jesús camina sobre el mar. Y me voy a basar en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, para contarles un poco de esta historia. Y Marcos 6:45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Un poco el contexto del pasaje es que ese día Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces. Los había repartido entre multitudes, 5,000 varones, sin contar a las mujeres, sin contar a todos los niños que estaban presentes. Es decir, es un día muy ajetreado. En la noche el Señor dice, voy a despedir a multitud, manda a sus discípulos por delante de él, hacia Bethsaida, y la Biblia dice que él se fue a un lugar apartado y estaba orando. Pero en medio del mar ocurrió una tempestad. Y la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra. Y saben, es más o menos sucede 5 o 6 de la tarde esto.
Los judíos cuentan la noche como cuatro vigilias, de 6 a 9, de 10 a 12, de 1 a 3, de 4 a 6. Y fíjense, la hora es más o menos 3 a 4 de la mañana. Y los discípulos estaban remando en contra del viento. Y apenas habían avanzado como unas 3 cuadras de la costa. Y remaban y remaban y no podían avanzar. Y saben, en medio de esa circunstancia, la Biblia dice que el Señor empezó a caminar sobre el mar. Versículo 48. Cerca de la cuarta vigilia noche, vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, cuando vieron a Jesús que se acercaba en medio del viento, de toda tempestad, los discípulos dijeron, es un fantasma. Y estaban tan asustados por esto. Y entonces Jesús les dice esta frase tan linda, tan cortita. Tened ánimo, yo soy, no temáis. La repito, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús dice, tranquilos, ya estoy en camino. Llegó donde estaban ellos, entró en la barca y la Biblia dice que ordenó otra vez al viento, ordenó al mar y otra vez la tormenta se calmó. Y Juan dice, y enseguida llegaron a la tierra a donde iban. Y es que, querido amigo, querido hermano, hay tormentas que no son por nuestra causa. No es que tú has desobedecido a Dios. No es que tú has obedecido a Dios y por obedecerle ha habido una tormenta. Hay tormentas que simplemente vienen a la vida, porque los problemas son parte de la vida de los buenos, de los malos, de todos nosotros. Jesús no nos prometió que no tendríamos problemas, pero en medio de los problemas que tenemos, de cualquier tipo de problema que tengamos, somos llamados a no temer, no temer. Jesús dice a sus discípulos, no teman. Quizás tú estás asustado en este momento, y tu corazón se ha llenado de temor. Permíteme recordarte algo. La frase más repetida de toda la Biblia es, no temas. Muchos estudiosos dicen que está en la Biblia 365 veces, como si fuera una para cada día del año, para que cada día te levantes y no importe el obstáculo que tengas que enfrentar, lo hagas sin temor. Paso a paso. Y el versículo que quiero leer desde la palabra se encuentra en el Salmo 56:3. Y es un versículo cortito, pero muy poderoso. Si lo podrías poner en un cartel sobre, en una pared de tu cuarto, pues sería fantástico. Y dice este pasaje: en el día que temo, yo en ti confío. El día que temas, pon tu confianza en el Señor. Debe reconocer que Él te va a ayudar, que Él no te ha dejado, que Él está allí a tu lado para ayudarte y socorrerte, no importa las circunstancias por las que estés pasando. El cuarto punto de este mensaje lo he titulado, Cuando Dios controla la tempestad. Y la historia que les voy a compartir es el naufragio de Pablo. Esta historia se encuentra en Hechos capítulo 27. Pablo estaba viajando como prisionero de Jerusalén a Roma para ser juzgado por el César. Pablo se da cuenta que las cosas están mal en el mar, sabe algo ya de viajes y dice al capitán, no vamos en este viaje porque realmente el clima está mal. Pero no le hacen caso y emprendieron el viaje. Y el versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y de pronto en medio del mar, el viento atrapa a la nave. Trataron de controlar la nave y no pudieron. Se rompieron las velas, están rompiendo las cosas. A fin de cuentas sueltan el timón y se dejan llevar por el viento. Versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, en medio de la tempestad, la gente ya dice, no nos vamos a salvar de esta. Están totalmente resignados a su suerte. ¿Ya? Entonces Pablo oró al Señor, ¿no? Y la Biblia dice que Dios le muestra una visión. Un ángel de Dios se apareció. Y el versículo 23 y 24 dice, pero esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Entonces Pablo da ese mensaje a la gente, no debemos temer, el Señor está en control de esta situación. Y el versículo 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Pablo empieza a comer pan. La demás gente no ha comido nada por todo el miedo que tiene, por toda incertidumbre que tiene. Y anima a todos a comer porque dice, el Señor me ha dicho que ninguna vida se va a perder. La nave se va a perder, todo lo que se lleva se va a perder, pero nadie va a morir en este viaje. Y de esa manera, pues, continuó la tormenta, se puso las cosas peor y el barco se estrelló contra una roca. Entonces todos empiezan a saltar y le dice que los que no sabían nadar se agarraron de algún enser, de alguna cosa que había quedado en la nave y pronto todos empezaron a llegar a una isla llamada Malta. La nave se perdió, todo lo que había en ella se perdió, pero ni una vida se perdió. Todos pudieron llegar con su vida íntegra a un lugar seguro. Y la gran lección de esta historia es, nuestras vidas están en las manos de Dios. No sabemos cuándo van a durar, pero sí sabemos que Él está en el control de todas nuestras circunstancias. Pueden perderse las cosas que tenemos, puede perderse nuestra salud. Pueden perderse aún nuestros familiares, pero nuestra vida está en las manos del Señor. Y Él sabe nuestros tiempos, y en Él podemos confiar cada día. Y el pasaje que tengo para este punto es el Salmo 48:14, que dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Dios es tu Dios y Él te va a guiar aún más allá de la muerte. A manera de aplicación, tengo algunas preguntas para cada uno de ustedes, para mí mismo. Primera pregunta, ¿estás muy hundido por haberte escapado de Dios? Quizás muchos de nosotros estamos en esa situación. Nos hemos rebelado contra el Señor. Hemos andado haciendo cosas que sabíamos que no estaban bien y ahora estamos hundidos en nuestros problemas, cada vez más abajo porque nos hemos apartado del Señor. Amigo, hermano, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de decirle, Señor, ayúdame, sácame de esta situación en que me encuentro, ten misericordia de mí. Segunda pregunta, ¿sientes el poder de la tempestad sobre ti por haber obedecido a Dios? Quizás tu caso es diferente. Quizás tú en este momento estás en problemas porque has entrado en un ministerio en la iglesia y no sabes ya qué hacer porque no tenías experiencia y estás en dificultades. O has empezado a seguir camino del Señor y de pronto tus parientes han empezado a burlarse de ti. O no sé, ¿tienes problemas por haber obedecido al Señor? Si tienes problemas por haber obedecido al Señor, es tiempo de clamar a Él. El Señor se va a mostrar en tu vida y vas a poder conocerle. Y a partir de eso no vas a querer otra cosa, sino que seguirle obedeciendo. Tercera pregunta. ¿Estás remando y sientes que no avanzas nada y el temor ha llenado tu corazón? Quizás hay muchos problemas en este momento en tu vida. Hay muchas razones para decir que muchos de nosotros tenemos problemas. Y te has sentido peleando,
te has sentido solo, has sentido que el viento contra ti es demasiado fuerte, que te esfuerzas, remas y remas y no avanzas. El mensaje a palabra para ti es: no temas, el Señor va a venir en tu ayuda, el Señor no te va a abandonar, el Señor te va a dar la fuerza, no para quitar la montaña delante de ti, sino para escalar la montaña, no para quitar la piedra de tu camino, sino para darte la fuerza para rodearla y pasarla con su poder, con su fuerza. Y la última pregunta es: ¿he perdido toda mi esperanza en medio de la tempestad? Quizás tú estás tan asustado, tan contrariado por todo lo que está pasando, que todos los días pasas deprimido, deprimida, con mucho temor en tu vida. La enseñanza del último punto era: el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Y si un día el Señor nos llama, vamos para estar con Él. Nuestra vida no se pierde allí. Puede perderse todas las cosas, inclusive nuestra salud, pero nuestras vidas están en Él. Y Él es nuestra ancla firme en medio de cualquier naufragio en la vida. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestra vida. Tú conoces, Señor, cómo nuestra fe a veces se tambalea en medio de nuestros problemas. Señor, muchos de nosotros estamos aquí, Señor, hundidos. Cada vez peor, Señor, porque nos hemos alejado de ti. Porque en vez de ir en la dirección que tú querías, hemos tomado la dirección contraria. Perdónanos, Señor. Permite que nuestro corazón no se endure tanto para no ser sensible otra vez a tu voz y volver otra vez a ti. Tú sabes también cuánto, Señor, los que están escuchando este mensaje están en problemas por haberte obedecido. Han creído en ti, Señor. Han creído tu palabra. Pero ahora no hay finanzas. Pero ahora, Señor, las circunstancias pareciera que están golpeando todo. Pero, Padre, es así como tú te muestras, es así como tú de pronto actúas y nos permites conocerte. Señor, sabes cuántos nosotros hemos estado remando en medio de problemas, Señor. Y el viento es muy fuerte, Señor. Y estamos aquí quebrados, ya sin fuerza, ya sin poder. Pero, Señor, tú eres más grande. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, a no temer en medio de todas estas circunstancias de nuestra vida. Y, Señor, sabes también quienes ya no tienen esperanza. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, porque nuestra vida está en tus manos y tú no nos vas a soltar de tu mano. Nos vas a guiar en esta vida y aún más allá de esta vida. A ti sea la gloria por siempre, Padre. En medio de los problemas queremos confiar y descansar en ti. En tu nombre te pedimos esto. Amén.